Con Cuauhtémoc, Cuauhtémoc atrás, Pavel, ¡zum! ¡Gol! ¿What? ¿What the fuck? ¡Gol! Esto debió ser otra cosa en la reacción, no sé qué opina. Clever de zurda, en corto, Clever. En corto no hay fuera de juego, Cuauhtémoc, centro, Rojas controla. Es un poeta. ¡Es un poeta! ¡Gol de América! Ver siempre dónde está la pelota. En función de lo que pedía la gente de Guadalajara, al momento que recibe la pelota este hombre que toca para atrás, sí tiene entre él y la portería. O sea, yo sí veo una patada ahí dentro del área, ¿eh? Sí, la sigo viendo una jugada apretada, sin embargo, creo que... ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Reynoso! ¡Uno de los grandes goles en los clásicos! Porque la pelota lleva fuerza, lleva como Cazuca, supo cómo moverse. Ahí está el tiro de derecha y la pelota va muy arriba, va con fuerza, es 2-1 en un clásico del que se va a hablar toda la semana. Villa da la espalda y vean el cañonazo, la colocación, no mata. Tomar Ramón. Tiene Ramoncito. Muy peligroso, cabezazo. ¡Gol! Ahora sí viene el otro. ¡Gol! ¡Gatillero! Ahora lo logra. Vean la reacción en San Ángel y Guadalajara. Siempre Pavel en la salida. ¡Qué buena pelota para el Piojo! ¡Piojo! ¡Gol! Mira ese potencial. ¡Gol! ¡Goloso! ¡Gol! ¡Piojo! ¡Gol! El pase de Pavel Pardo es de 40 metros diagonal para sorprender la recepción. Balón para el Venado, diagonal Matona. Esta cosa es real, hijo. Eso sí es de gángsters, ¡Gol! ¡De Chivas! ¡Gatillero! Este avanza 30 metros y le marca muy bien el movimiento Alberto Medina. Le filtra el servicio y de primera intención centra. Aquí lo vemos. Extraordinario a la zona y el que cierra la pinza, Paco Palencia, con cierto grado de dificultad.